Bueno, yo vi que no tenía, ¿va? No tenía. Porque yo me le iba a lavar su, le iba a dar un tratamiento a su cabeza. Dijo que es nuevo y mire cómo le. Todavía Velarde lo usó ya. Creo que ya se. Y se lo metió allí para que diga usted que. Va, entonces yo ahí se la entrega, va, muchachos. No, pero gracias a la suscriptora o a la persona esa o quien sea que le mandó eso, porque tan siquiera un peine de 50 lentes enviaron, Yuli. 50, ah, sí, pues. Parecía que bien, bocemos y todo, Yuli, porque el coche es como. Vaya, me voy a bañar y otro día me huele. Va, está bueno. Para que mire que pues sí, para que sí me bañé. Va, entonces, como dijimos, va, que como dijo la suscriptora, que no seas cocha ni perra, va, entonces ahí estamos. No. Eso ya lo dijo la suscriptora, dijo así. Ay, Dios, tú porque no sabes cómo a veces hay suscriptoras que son pelados igual que yo. Bueno, pelados en hablar, tal vez no, o sea, tal vez sí, pero sí, en dinero. Ah, no, estás más pelado vos. Ah, sí, es pelado. Ay, cállate la luz, no te rías de mí, peludo, que te vas a ir. Vaya pues, dice. Mi amor. Entonces, va, entonces, sea que se bañe la Yuli, entonces. Ella mejor sí. Que ni opina porque una su buena pescosada va a encontrar. Venga, pues. Porque uno no sabe si ella pues se sí. Baña o no va. Puede llegar cualquier hora mucha. A mi casa. Es que cualquier ver. Hora dice que se va a estar lavando. Hasta tal vez usted me ayuda. Para que usted llegue y empiece a bañar. ¿Y cuántos también, días te bañas al día, Lucy? Dos. ¿Dos veces al día? Sí, porque hay mucho ya que tu calor. Raicita huele, entonces. Ah, pues sí. Oye, de la otra. Ah, pues sí. ¿Qué tiene? ¿Está huele el sentadero? O si es que ya lo huelió. Ya lo huelió, dice la otra. Sin vergüenza, lo que pasa es que la Ana celosa está, que yo, celosa, yo le digo que, pues sí, que yo ese, la Ana celosa está, que yo le digo a la Lucy que a la Lucy le huele su raicita y a la Ana tal vez hasta moquillo carga ahí. ¿Tú? ¿Qué no solo lambes? Pues a ver, ¿para qué vives? ¿A, sí, no? A la Ana, dice. A la Ana. Lambele el moquillo que tiene. Ah, qué daño. Bien, aquí hay unas piernas. Mira, el otro está babiando. Criado, son ustedes, tú, más. ¿Usted empezó primero? Yo no. Salió todo eso por la cocha de la Yuli. Yo no hubiera venido a hacer la entrega. Yo vine a hacer la entrega por mis 90 pesos. Y no, no hubiera venido también. ¿Gratis no das entrega vos entonces? No, tampoco va, pero. Pa' no, también la suscriptora me dijo, aunque sea uno de esos y el resto es para. Yo, pero no. Como Abelardo, una vez Abelardo así. Ajá. No, yo por ahora le hice público, muchachos, que ustedes saben muy bien que cuando uno no hace público algo, es porque. Sí. Bueno, mi huevo, yo algo sí puedo hacer bolo, chute. Coche. Esa es la Yuli, yo no. Usted también sabe qué hacer. Pero a la Ana, ¿qué le arde, pues, muchachos? ¿Te molesta que yo cargue a la Lucy? Usted me cambiaste por ella, va, no me dices trabaja a mí y le dices a ella. ¡Está buena! Si yo defendía de burro, defendiendo en todo, y quien se quedaba en mal era yo. Yo y mire ustedes, yo no te des cuenta, pero ahí la Ana y es de burro. Yo de pendejo, ahí, ay, que velar de sexto. Ana, anda a chuparle los huesos a la Ana, mira, por tal. ¿Quién le va a chupar esos huesos? Los gusanos. La Marta me chupaba. La Marta me chupaba. Sí, yo no pensaba que yo ese. La Marta me chupaba a mí. A la Marta. Pues yo me chupeteaba todo. ¿O no, mamá? Anda diciendo babosadas, ya, pues. Ya va. Ah, ahorita, va. Mire, ahorita ay, que bien, sí, dice que. Mamá. Estamos platicando, estamos pero molestando. Decir directamente que me chupaba. Ya la gente va a pensar otra cosa, ser un hombre un poco. Va, no seas así. ¿Qué va a ser hombre, Marta? En la tropa te voy a dar uno para que así te voy a componer que seas un poco hombre. Tranquilízate, hombre, no seas así, mamá. Hombre, en serio, tranquilízate. Dime, ¿qué es? Marta, puto, sabes cómo. Bien, va. Lunática de la marra. Mejor toma tu jugo, ve, para que te lo compré. Todavía tiene boca. ¿Sí? Ese es el que me ¿cómo andaba diciendo? Ay, que tengo antojo de un tampico. Le compré un tampico. Me hubiera traído uno a mí también. Qué puchica. ¿Qué le va a traer? Por eso te no, pero bueno, es lo que le arde a la Ana. Yo le dije a la Ana, a Benito. Pero a ti que te arde, Ana, que si esta anda con Abelardo. No me hagas nada, solo que me cayó mal, que yo siempre le daba defendiendo a Abelardo y mira. No, pero yo te lo agradezco, pues. Ana, te voy a dar 10 pesos ahí para que no, me pague. No, porque pero como sos burra, siempre anda. Ay, a ver. Ese es cierto, yo de pendejo burra y Abelardo, es que Abelardo es esto, Abelardo. Hasta la Ana se ponía en contra mía que Abelardo. Defendiendo a Abelardo, ¿Por qué cosa te cambió? Ay, no, pues vete, pues, porque ya usted no lo estoy insultando. Vaya, no, 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 no
voy a dar los mocos a la Lucy para que no la insulten, muchachos. La verdad, está saliendo los mocos y le está entrando la boca. Yo voy a dar los mocos a la Lucy, no carga mocos a la Lucy, muchachos. Porque la, ¿cómo se llama? Sí, porque aquí el respeto se gana, muchachos, ¿no? Que si uno le falta respeto y uno no se deja que uno también. Ah, bueno, ahí viene una moto. ¿Sabes qué? Pero bueno, entonces ahí soplale, mira cuántos moscos le andan ahí, ¿no? ¿Cómo le soplamos, pues? Entonces por eso yo ando mosco, porque desde que se me paró a la par, tú, me. Ah, porque usted dijo que no se bañó. Mosquero. ¿Usted? Porque yo estuve detrás de usted. Hueleme, yo sí me bañé. Anda, huelelo. Pues sí, si dice que no me bañé, ¿por qué no me viene a hueler? Venga, pues. ¿Voy, pues? ¿Agarra la cara, pues? No sean así, muchachos, yo no sé. ¿Qué? Nada. Pues sí, ¿qué parte de mi cuerpo? ¡Venga, pues, venga! Esa es tu mierda. Va, pues sí. Ya van ustedes, muchachos. Pues sí, para que vea que yo sí me bañé. Aquí todo está bien, pero lo malo es de que la marra que no se enoje, porque no haya la que sale perdiendo, es ella. Pues sí, la marra por su embarazo tiene que enojarse, va. Igual vos no te enojes porque enojada andas solo porque Abelardo anda otra integrante. Ahí sí, defendelo, pues. Defendelo más. Por burra. Es cuando le están haciendo más a la Marta, defenderlo. Ya no voy a defender a. Es que mira, pues, Ana, yo tampoco te estaba diciendo que me defendiera. ¿O acaso sentís algo por mí? ¿Yo por qué voy a sentir algo por este hueso ni fuera loco? Por este hueso. Pero bien que ese día va Yuli que está diciendo. Sí. Es que es bien guapo. Está guapo. Incluso yo le dije a esta bruta de que como le gustan mis obras, el que le gustan las obras de uno. ¿Y qué video? ¿Y ese video no lo subieron? Tranquilo, Abelardo. Todo por su tiempo, usted. No, yo sé tranquilo. Lo que estoy haciendo. No, ¿qué dijo la Ana? No son sus videos. ¿Qué dijo la Ana? Tal vez por eso está celosa. ¿Qué dice que estás guapo, dijo? Sí, yo por ahí le dije a esta, de seguro les gusta mis obras por eso. ¿Te sabes? Se le quedan para ella, no para mí. Pues sí. No quiero nada de... Ya los tiene empezado. Oíste, ella quiere empezar algo, dice. Mira, pues, al menos en ese sentido. Él quiere nuevos. Al menos en ese sentido, defendemos a Lucy, hombre. Que la Lucy también. Sí, porque empezamos, para que el lata. Este, ya porque que si yo no tengo mis sabor, sobras, ya está ella. Ya ves, ¿qué no? Me está diciendo que vos sí querés sobras. Ay, no. Y no, ese día dijiste, pues, ay, que está bien guapo, que a mí me gusta. Seguí defendiendo. Ay, no, yo no dije así, Marta, porque de mi boca no salió que dije que está me gusta. Grabado, Ana. Pero no dije así. Voy a decirle al muchacho que me publique ya ese video para que. Sea que así es cierto. Sí, lo grabé, que ella está celosa. Por eso celosa. Por eso yo le yo dije a ella. Es cierto, Ana. Por eso le dije yo. ¿Para qué voy a ser celosa yo? Pero decía en su cara este pedazo de gente, ¿no? Que dijiste que sí te gusta. Ana, si estamos llegando, un beso. Para la cara usted, su par de vergüenza, lo voy a dar a usted, ¿eh? Cuando no te la marta, dame el beso, y así no hay problema. Para la caniqui, para hacer cosas. Ahorita seguirlo defendiendo. No, pero si te gusta es porque sí le quieres dar un beso. Por eso estás celoso. Sí, porque ese día dijo que... No, ni que fuera saber que... No, para la cara usted. Yo creo que no. Yo no sé, para que conste que la Ana lo que lo dijo. Yo en ningún momento he dicho nada. Y es por eso que está celosa. Sí. Pero ni la Marta está así, la... La Marta tiene que controlar usted. ¿Qué cobre, pues, usted el pisto, pues? ¿Comprá? A ver, pero hasta uno le dan ganas de ver, le dan... Así ganas de... ¿Qué bueno te le va a tomar y comprar? ¿Andaba? Pues eso no me interesa lo que me hace. Y dice que si a vos te dan antojos, también dice que tenés que comer, si no tu hijo va a salir con la boca abierta, estaban diciendo. Sí, así está. Dice. Sí, oíste, por eso la otra nació con la boca abierta. Tampoco, agarren una, pues. Ahí sí ya se están pelando con mi integrante, muchachos. ¿Pero qué tanto la defendés? Porque es mi integrante, es mi integrante. Ah, eso sí también defenderte. Igual uno tiene que defender. Porque si yo me voy a defender, yo no los voy a agarrar así. Digamos al suave, pues. ¡A tu ma! Ni que uno se dejaba para que ella piensa así. Ni que gran cosa fuera ella para uno dejarse. De dejarte. No me arde, pero... No me arde. Como dijo, no me arde. No le arde, le llegue. Pues sí, ya que la Marta no puede
Entonces yo aquí estoy para arrastrar a quien sea. A la Yuli no le arde, a la Yuli le come. Le, pues sí. Le come su lagartiga. Su raicina. Va, porque no se baña. Ella misma lo dijo. ¿Por qué no la bañas, pues? Para bañar, para bueno. O tal vez para eso le dieron los 100 quetzales, le pagaron para que la bañara. O si no, pone a la muchacha que bañe, ¿sí? Bien a la lluvia. Sí. Y derriba. Va, mejor que se bañen las dos porque se miran que ni las dos se han bañado. Las dos que se bañen. Ah, no, pero yo la puedo compartir. Sí, la puedo compartir. Pajaritas se hicieron amigas, dice. No, yo no me hice amiga de nadie, sino porque vos estás diciendo. Pues sí, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué hará? ¿Te vas a amar? Tu man a piedra, no, 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 mi pues chute, ¿no? No, eso estoy diciendo la verdad. Las dos se miran que. Persona, pero pues tampoco voy a ser mala gente al compartir mi jabón para que se bañe un poco la. La cara. La Yuli dice: me cae mal. Pero en esa tuma, que mosca tiene. Mosca. Lo que pasa es que ya te pegó el chuquillo. Ajá, eso se pega. Ya dieron cuenta que la Marta por rato está contenta y por rato con que se le chocan los cables. Está quemando cables ya. Nada, son mentiras. son mentiras. Yo no, estoy bromeando. Lo que sí va a comenzar es que la Marta se baña bien, mucha. La Marta se baña bien. A ella no le llegue su raicita. Le huele. Ajá, puro mocote mañón. Adelante toda la higiene de una mujer. Sí, de verdad. Aunque sea jabón de coche, pero huele uno. Toma.